Entonces el consumo va a seguir cayendo. Como decís vos, no sé por qué lado saldría la economía. Es que no tiene? No tiene. Y él lo no tiene que hacer eso. Él reacciona hoy a eso porque ve el, porque ve el mercado. Dice tengo que tengo que volver a ajustar porque el mercado no me cree. Al mercado no le cree lo global ya no una medida. Es como decís vos, tocado, 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 flaco. Estás mal por todos lados. Sí. ¿Cuánto te falta para hundido? Claro, exacto. De La oposición. Exacto. ¿no? Así es, así es. Entonces el, el y el, cuando usted te mencionaba, y el tema que no con, va a conseguir el tema del equilibrio fiscal, es que el primer semestre, y esto es un análisis de los consultores, economistas, más bien fiscalistas, que analizan la evolución, cómo, cómo es la evolución del gasto público a lo largo del, eh, del año, es que en el segunda, la segunda mitad del año tenés más gasto que en la primera. Claro. En el primero. ¿Por qué? Porque en la segunda, muchas de las partidas que a veces no, no, no se utilizan en, en el primero, por morosidad de gestión, porque también estacionalmente eh, tienen otro ritmo, se gastan más en el segundo. Uh -huh. O sea, tienen más gasto, digamos. Y si no vas a tener más recursos, te va a ser muy difícil alcanzar el famoso equilibrio o el superávit. Claro. Entonces. Ahí es donde empieza a ver la tensión. Y entonces escuchamos a Luis Caputo hoy a la mañana, como en otros eh, eventos que tanto Miley y Caputo hacen frente a empresarios y banqueros, exigiendo al sector privado inviertan, ustedes las tienen que poner. Un poco esto es lo que dijo Caputo dentro de algunas otras declaraciones hoy. ¿Pero por qué? Porque... Hay una ecuación básica de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los motores de crecimiento de uh -huh. la economía? Entonces, los motores de crecimiento de la economía eh, tenés la inversión pública y privada, la pública... Desapareció, claro. Está diciendo la privada, ustedes claro. pongan. El consumo, consumo público, que sería el gasto, lo tengo pisado. El consumo privado se derrumba por el tema del ingreso y después la diferencia entre exportaciones e importaciones, pero que es un, un componente menor en la economía argentina a nivel del desarrollo. En la economía argentina. En sí. la economía argentina China, los países asiáticos Alemania, sí. eh, crecieron mucho por el tema mm. de exportación. Entonces, ¿cuál va a ser el motor de crecimiento? Por eso estás diciendo que sea el privado, que sea el privado de esta... Claro. ¿Cuáles son los incentivos para el privado? Digamos, para invertir. Entonces, vos lo que te, te queda en la economía argentina es que no tenés motores de crecimiento. No tenés motores para salir. Y esto lo están observando. Claro. Lo observa el sector privado, los consultores con mucha prudencia, porque le tienen miedo. Hay que decirlo, le tienen miedo. Sí, sí, digamos, sí. Porque porque algunos tienen charlas con funcionarios, tienen contratos, tienen digamos, bueno. Sí. Entonces. Pero no hay motor de crecimiento, pocas veces se ve, porque hasta hasta Macri buscó motores de claro. crecimiento. Claro. Acá no hay ni un motor de crecimiento. Y no va a crecer entonces la economía, mm. no se va a recuperar, entonces no vas a tener equilibrio fiscal. Y entonces ahí es la tercer fichita y tocado. Porque claro. si no tenés claro. Eh, claro. tema cambiario, claro. tema inflacionario. Y el tema del superávit fiscal, y bueno, el barco. Económico de mi ley está tocado. Ayer este, publicamos este, eh, acá Javier Sluki que en, en mayo volvió a caer el consumo en la venta de supermercados en unidades supermercado. 2,4%. A mí me asombró, eh, pensé que como mínimo se iba a quedar quieto, porque además fue el mes que, como vos bien decías, no te subieron la luz, el gas, todo eso que te lleva una parte del salario tan grande que entonces consumís menos, vas con menos guita al supermercado. Ahora vos en junio vas a tener todo eso. Los aumentos. Los aumentos. Sí, salió hoy. Con la lo verdad. cual es muy factible que la venta de supermercados en junio vuelva a caer. La, la... Y es una parte importante del consumo total lo que venden los supermercados. Me, me diste el pie porque se me estaba pasando y, y está bueno que lo que mencionaste. Hoy salió una resolución de eh, la Secretaría de Energía que es demoledora para los ingresos medios y bajos. No para los altos que bajo el sur. Va a aumentar el tema de la luz y el gas en proporciones del 90 al 150% si tenés el mismo consumo de los meses anteriores. Si no, es mucho más. En esos sectores que vos decís. ¿Qué, ¿Qué es lo que consumen? Y casi 100% va todo, no tiene ahorro. ¿eh? Digamos, entonces, ahí vas a seguir derrumbando claro. el consumo, independientemente de que si va a poder, si se lo van a poder pagar o no lo van a poder pagar. O sea, se, se captura una parte mayor del salario para estos servicios, entonces le queda menos disponible para ir al supermercado. Entonces el consumo va a seguir cayendo, como decís vos, no sé por qué lado saldría la economía. ¿Es que no tiene? No tiene. Y él no tiene que hacer eso, él reacciona hoy a eso porque ve el, porque ve el mercado. Dice, tengo que, tengo que volver a ajustar porque el mercado no me cree. Al mercado no le cree lo global, ya no una medida. Es como decís vos, tocado, 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 flaco, estás mal por todos lados. Sí. ¿Cuánto te falta para hundido? Claro, exacto. Digamos además porque ya está, no hay luna de miel, ya van seis meses, sigan creciendo las encuestas, en un momento claro. va a haber clic las claro. encuestas y todo. Es, ¡Epa! ¿Qué pasó? Mm. Entonces todos pues los que, encuestadores se van a juntar y decir, ah, bueno, porque cambió el es clima. Es que no tiene un 50% de aprobación, tiene un 50% de esperanza. De gente que votó eso y está esperando, la gente qué va a decir: sí, ¿Vale? sí, bueno, o sea, sí, sí, Che, sí. no, nos equivocamos. Este no, sirve. no es que la gente dice: No, estoy contento. Cuando vos ves qué opina de las cosas en particular, están en contra. Ahora, después que le preguntas, dice: Bueno, la gente tiene que tener esperanza. Es el presidente. Tampoco hoy hay enfrente nadie que vos diga: No, me voy con este. Todavía falta. Para falta eso. mucho eso. Ahora, la esperanza en algún momento se va a terminar. ¿Qué es no, eso? sí. Y, lo, y, y la verdad que cuando. Haces un análisis fino de las encuestas, lo único que queda es esto último que estás diciendo vos. Es la esperanza, es sí. la esperanza. Que es comprensible, Alfredo, porque. No, yo, sí, sí. Este, yo me acuerdo el, uno de los últimos actos de, este, de mi antes de las elecciones, eh, creo que era en el arena, y fue Daniel Tonietti. Y bueno, es muy inteligente, Daniel, hizo una sola pregunta, le hacía a la gente, por el micrófono, porque saliendo los muchachos. Definí eh, mi ley en unas palabras, le decía. Es muy inteligente el flaco. Y vos sabés la enorme mayoría era esperanza. Chicos sí, sí. jóvenes que tenían esperanza. Bueno, eso no se va de un día para el otro. No, no. no se va de un día para el otro. Eh, pues, Pero lo importante es que piensan mal sobre cómo están las cosas. No, y, es, y, y además hay un nivel de rechazo a mi ley muy alto. ¿eh? Claro. Y un núcleo, digamos, que es mucho más... Yo, en los análisis puedo estar equivocado no soy un especialista ubicó las encuestas y los secuestradores yo lo que noto es que el núcleo duro pero bien bien duro de rechazo total a mi ley es mucho mayor uh -huh. que el denominado núcleo duro de apoyo a mi ley claro. porque además es más volátil claro es, acá no hay volatilidad no es que decir no eh, no bueno no. a ver